Actuando para atraer una mayor diversidad a las filas de las fuerzas del orden, el presidente del Senado, Steve Sweeney, y el senador Ron Rice presentaron esta semana proyectos de ley que analizarían la composición de las fuerzas policiales y otras agencias de aplicación de la ley. El proyecto de ley buscaría la creación de una base de datos estatal, crearía un programa de tutoría para mejorar el reclutamiento y haría que la Comisión de Servicio Civil del Estado emprendiera una serie de iniciativas para romper los prejuicios institucionales que bloquean la igualdad de oportunidades para las minorías. El equipo de estrategas de recuperación económica del Senado, que está trabajando para desarrollar formas de reiniciar de manera segura la economía local, realizó otra audiencia pública esta semana. La audiencia se centró en los desafíos que enfrentan los clubes de salud y fitness para volver a los negocios y atrajo a numerosos propietarios, CEOs y líderes de la industria, incluidos representantes de Retro Fitness, Planet Fitness y YMCA. La senadora Loretta Weinberg y los miembros de la Asamblea Gordon Johnson y Valerie Harlow presentaron una legislación que cambiaría la fecha de entrada en vigencia de un reclamo de desempleo individual. El proyecto de ley garantizaría que los residentes de Nueva Jersey tengan pleno acceso a sus beneficios desde la fecha de desempleo.